Hello. How are you today? Hello, hello. Good night, teacher. Hello, how are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm pretty good, thank you for asking. Okay, let me ask you a question, Melvin. Sí, tengo alguna pregunta. No, let me ask you a question. Déjeme hacerle una pregunta. Let me ask you a question. Okay. Okay, do you remember which is the difference between good night and good evening? Que good night básicamente se usa para cuando alguien ya irá a dormir. Okay, and good evening? Ya es como si va llegando a un hogar y son entre las 6 de la tarde a las 7. Okay. Saluda, good evening. Okay, and when you're going to enter to your English class, which one do you think that you are going to use? Repeat, please. Okay, which one do you think that you are going to use? Good evening or good night? Good evening. Okay, good. Excellent. Your first excellent. Thank hey, you. Good job. Okay, hello Jennifer. Hello Anna. Good evening, teacher. Welcome back hello, to your teacher. English class. I'm glad to hear you. Me encanta escucharlos nuevamente. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Cuéntenme. Bien, teacher, gracias a Dios, todo bien. Qué bueno. Hizo limpieza, descansó. Viera que descanso. ¿Qué pasó? Cuénteme. Bueno, cuéntenos. Aplanando la cama, dice mi papá. Ah, saludos a su papá. Ok, pero por pues lo bueno estuvo descansando. Sí, eso sí. Se aprovechó el fin de semana. Ah, claro. Aproveche, aproveche. Sí. Good, good, good. Okay. Adriana, hello. Damaris, welcome. How are you today? How was your weekend? Hello. How is everything? Cuéntenme, ¿cómo estuvo el fin de semana? Cansadito, me tocó trabajar. Híjole. Sí, así estaba escuchando que nos habían descansado. Y me tocó trabajar. Oh, cuánto lo siento. Bueno, pero, pues gracias a Dios, bien, fíjense que tuve visitas de mis familiares de parte de mi esposo, entonces la pasamos bien bonito. Como tengo ahí la sobrina política, que es así bien apegada a mí, así que ahí estuvimos jugando. La niña tiene 6 años, así que la pasé súper bien. Cuánto me alegro. Gracias. Ok. Did you finish the platform? ¿Finalizaron lo de la plataforma? Yes, teacher, yo ya la tengo finalizada. Eso. Y le comenté, ¿verdad? Y que ya la había terminado. Sí, me comentó. Me comentó. Muchísimas gracias por esos avances. Ya está el diploma, me imagino que se imprimieron a colores y ya lo pusieron en la pared. No. Hubiese querido, yo lástima que no tienen las firmas. Ah, no tiene las firmas.
No, el del PDF no tiene la firma, solo el que sí. Ahí. Todos los que me han mandado los, ¿cómo se llama? Esperemos el día de mañana, voy a preguntar con respecto a la de la impresión del diploma, porque mañana oficialmente finalizamos el módulo. Así que déjenme preguntar eso, pero ahora incluso estuve hablando con un compañero de ustedes y finalizó lo de la plataforma y me mostró el diploma que ya lo tenía. Y con firmas. Es que sí, el que está ahí en la página donde lo muestra, ahí sí tiene la firma. Pero ahí dice descargar archivo en PDF. Ya cuando lo descargué en PDF y me fui a la plataforma a verlo, no tenía las firmas ahí. Qué raro. Bueno, déjeme preguntar mañana. Ok, teacher. Okay, everybody. So we're going to almost start the class. Okay. We're going to finish one, two, three. No. Two more students, two more classmates to start the class. 2, 4, 6, 8, 9. Just one. Hello, Gabby. Welcome. Hello. How are you today? Fine. I'm glad to hear that. How was your weekend? Pues, una buena semana. Okay. And the weekend? How was it? No entiendo, teacher. ¿Y el fin de semana cómo estuvo? Todo tranquilo. Gracias a Dios, seguí descansando. Eso le iba a preguntar, que se haya descansado. Sí. Ok, good. Hello, Moisés. How are you today? Gaby, ¿desde cuándo terminó lo de la plataforma? Creo que como la segunda semana que empezamos las clases. Ok, quiere decir que aparte de que trabajó durante vacaciones, tuvo un día de descanso. ¿Cuánto estuvo de descanso? Uy, varios, bastante. ¿En serio? Sí. Ok. Qué bueno que haya descansado, porque son pocos los que puedan descansar con los de su carrera y los doctores. Sí, pero ahí haciendo el espacio. Eso. Hello, Glenda. Ok, so now. 2, 4, 6. Hello, how are you today? Fine. And you? I'm pretty good. Thank you for asking. And I'm so happy because today we almost, everybody almost finished the platform. Almost. We're going to wait in jail for, I guess, 4 or 3 students that they are going to finish the platform today. I guess until 11 o'clock. I guess. I hope. Okay. Por eso estoy muy feliz, porque creo que como 3 o 4 les faltaba lo de la plataforma, pero ya casi la terminaban. Así que por eso estoy muy feliz. Okay, everybody, so we're going to start with the class. Hello, mande. Entonces hoy terminamos. No, mañana. Okay. Ya. Una hora más. Okay. Y se van a, quiero ver. Sí, te fijé, estoy verificando. Okay. ¿El qué no, me dijo? Estoy verificando. Estoy verificando, le digo. Y se recuerda que le había dicho de que tenía que hacer el examen final. Sí, el del examen. Pero yo no sé si estaba dormida cuando lo hice. Cuando estaba trabajando esa plataforma, pues me parece que ya lo terminé. Ah, ok. Good. Uh-huh. Ya tiene el diploma, entonces. Sí, porque si no me recuerdo, cuando nos explicaron, tenía que aparecernos un porcentaje, ¿verdad? Sí. Al final, donde dice total, y ahí
si pasábamos del 80, pues estábamos bien. Yes, así era. Entonces, y luego solo hay que solicitarlo, porque estoy en la plataforma y hay que solicitar el certificado. Ah, hay que solicitarlo, no sale en la plataforma al final. Dice, felicidades, usted califica para recibir un certificado. Qué emoción. Consulta, o sea, sí hay que solicitarlo entonces. No, yo creo que ahí está Ernesto. ¿Nos iba a decir algo? Ah, parece que nos iba a agregar algo. Fíjense que en la plataforma supuestamente ya sale cuando ya finaliza. Ayúdenme por favor a los que les salió el diploma, Gaby. Sí, ahí está nada más donde dice, creo que dice solicitar certificado. Nada más le da ahí clic y se lo tira como en PDF para que usted lo guarde. Y si quiere imprimirlo, creo que lo puede imprimir también. Ah, pues. Ahí está. Muchas gracias, Gaby. No. Okay, everybody, so today we're going to have our first review about all the topics that we were discussing during this for 14 days. Yes, 14 or 15? Today is 15, class 15, right? So just give me a second, I will correct this one. Yeah, class 15, okay. Okay, so we're going to have all review, our review. But before we continue with all the, some of them, the topics that we already discussed and know, we are going to have our first review about the last class that was on Friday. Okay, so we're going to review that part, okay. Who wants to tell us about the last class? Something about the last class. Tell me something. Antes que repasemos todos los temas, bueno, algunos de los temas que ya hemos visto durante estos 15 días, sí, 15 días, incluyendo el viernes, vamos a hacer el repaso del de la última clase que fue el viernes. ¿Quién me puede ayudar con eso? Volunteer. Okay, Gloria, thank you. Estuvimos hablando del presente continuo. Okay, good job. And y algunos deportes, okay? Deportes y actividades. Okay. Good. Okay, yes, right. We were discussing about some verbs that we're going to use when we're going to do some activities. Okay, we were discussing also about the time. Okay, so if I tell you something about the time, you're going to write and also say the correct hour, right? In the two different forms. We're going to do some practice about that, but I guess, yeah, if not going to do it today, we're going to do it tomorrow. Okay, and also we're discussing about, okay, we're discussing about these short questions about, we were doing some activities about the verbs and activities that we do. And, okay, yes, this activity, right? And after that, what we're going to do today. We're going to do a short activity that I am or someone, it's a name, and that person is going to try to explain some topics, okay? Ahora vamos a hacer una actividad algo interesante o bastante interesante. Voy a ir pasando la presentación y cuando vayamos a iniciar un tema de lo que obviamente ya vimos, ¿verdad? Voy a esperar si hay algún voluntario quiere explicar con sus propias palabras lo del tema o lo elige un compañero o al final lo voy a elegir yo, ¿ok? Así que estén atentos, por favor. Le puede tocar a usted, digamos, le toca el uso del I y el AN, ¿ok?
Usted me va a explicar con sus propias palabras qué se recuerda de ese uso. Y si se queda así como que no me recuerdo muy bien solo esto, alguien más le puede ayudar. ¿Okay? Esa es la actividad que vamos a tratar de hacer ahora. Y además, vamos a tratar de usar algunos de los temas que ya discutimos, como el simple presente, el presente continuo, y vamos a hacer un pequeño, como de 4 líneas, una pequeña conversación, ¿ok? No sé si están de acuerdo. Yes, teacher. Ok, so that is it, the point that we're going to discuss today. Ok, so we're going to continue with this. Hope. Ok, we also were discussing about this short conversation that was very interesting. And also we were answer these questions, right? Ok, so, and also you did a short conversation. Do you remember that? ¿Se recuerdan que hicieron una pequeña conversación de con quién estaban chateando, qué escribieron con esa persona? ¿Se recuerdan de eso? Yes, teacher. Okay, so that is not going to be a new topic, right? That is going to be review, okay? So before we continue with this short presentation, you are going to tell me, okay, that is the first one, okay? What is the subject pronouns and possessive adjective? ¿Qué se recuerdan de eso? Ajá. Personal pronouns and possessive adjective. Personal pronoun sería I, you, he, she, they, we. Yes. No. And the adjective, possessive adjective? My, your, he, his, their. Mm-hmm. And ours. Okay, good job. Yes, right. Those are, okay, the subject pronouns and the possessive adjectives, right? Okay, so now that you remember which is which one, okay, you're going to tell me any sentence, okay? Me va a compartir o nos va a compartir cualquier oración utilizando, puede ser un personal pronoun or un possessive adjective, okay? So I don't know if I have any volunteer that can share any of those sentences, how we're going to use it. You are so pretty. Okay, good. My car is blue. Okay, good job. Easy. His bed is big. Okay. His bed is big. Excellent. Okay. Good job. I am going to buy a car. Uy, Adriana, no va a dar ray. His car is beautiful. Okay. She's very beautiful. Good job. Okay. Pero Adriana se me adelantó al tema de él. Person continues, pero está bien, okay? She's always late, but okay, good job. Okay, so thank you so much for those examples, okay? So now tell me, what is the verb to be? Are, is. Okay, and tell me an example. I am a nurse. Okay, good job. You see, you are a teacher. Good job. Okay, now you use
am and are. It's missing one. Which one? Tan, 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 tan. One more example using is. He is handsome. Ooh, okay, good job. So easy, right? Yes, he's a doctor. Okay, so easy. Okay. Sorry? She's a manager. Oh, okay. She's a manager. Okay. Okay, I need a volunteer that can tell me the ABC. Volunteer. Thank you. Okay. I have three volunteers. Sorry? Kenia, se le escuchó un poco cortado. Okay, Monica. Sorry. A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, B, W, Y, Z. Me faltó X. X, Y, Z. Okay, good job. Gloria. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Good job. Okay. Kenya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, M, O, P, Q, R, S, G, U, V, W, X, Y, and Z. Z, good job. Okay, thank you for your participation. Yes, right, we have here the alphabet. Okay, so A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay, so how we're going to pronounce this one? Uy, ni se mira. This one. I. I, and this one. E. E. And this one. J. J. This one. E. This one. S. S. This one. H. H. And this H. one. M. M. And this one. M. 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 This one. Y. 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 Okay. Y. This one. A. Okay. Easy. A. Easy. Okay. Good job. Okay, and do you remember that we were discussing some words about how we're going to use the ABC, right? So how we're going to say hormiga in English? And. Spell it. A-N-T. Tia, how do you say tia in English? A-U-N-T. Okay, good job. Okay, we have another example how we're going to say dedo in English. F-I-N-G-E-R. Okay, good job. How we're going to say dado in English? Mm-hmm.
this. Okay, how are you going to spell it? D I C E. Okay, good job. Yes, right. How are you going to say, oh, how we're going to, ah, yes. No, how are you going to write, no, write nariz? N O S E. Okay, how are you going to say it? No. Nose. Nose. Okay, good job. Okay, after that, that is another topic that was very easy. Okay, so do you remember how we are going to write Mr. but in contraction or abbreviation? Uh-huh. M-R. Okay. Mr. Sorry? No. Mr. dijo, teacher. Yes, Mr. M-M-R. M-R-S. Okay, good job. How are we going to say Mrs.? M-R-S. M-R-S. S. Okay, good job. How are we going to say, all right, Miss, that when we know that person, that girl, sorry, that woman is single. Miss, how are you going to write it? M-I-S. Okay, good job. How we are going to write it? Okay, and the last one. How we're going to say or write the girl or woman that we don't know that is single or if she's married? Miss. Okay, how we're going to write that word? M-I-Z-Z. Okay, yes, Miss. Good job. Excellent. Good, good, good. Okay, and we also were discussing about the numbers, okay? So, the numbers is very easy. Okay, we're going to do a short activity right now. I will tell you a number and then you're going to write it, okay? But in letters, in the chat, Zoom chat, okay? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer una pequeña actividad. Vamos a escribir los números, pero no en números, sino que, valga la redundancia, sino que en letras. Si yo les digo, usted abra su chat de Zoom, por favor. Si yo les digo el número 1, ¿cómo va a escribirlo? Que esta es la práctica. Eso sí me gusta. 10. Mensaje rapidito, es 12, ok. Ok, good job. Recuerde que es en letras. Excellent. Ok, ese era el ejemplo, ese era para ir calentando. Ok, sí. Si yo le digo, escriba number 2 en letras. Ay, qué emoción. Ok, the last example. Okay, that is going to be the number 5. Uy, qué emoción. Okay, everybody, so now we're going to start with the numbers that is going to be 20. Wow. Excellent. Good job, everybody. Okay, another one. 8. Wow. Excellent. Okay, and the last one,
Thank you everybody for that. Le falta una letra, Milton. And the last one, let me think, okay, 39, let me see. 39, 39, okay, good job, okay, algunos escucharon 9, okay, 39, good job everybody, good job, excellent, excellent. Okay, good job. Thank you for that. Okay, good. Yes. Thank you for that practice. Okay, now we have here the numbers, right? How we're going to write it. Okay, easy. The last one. Veamos, the last one. El último que le voy a decir. Hoy sí, lo prometo, pero es que me emocioné de ver el montón de mensajitos ahí. Ok, 40. Ok, good job. Excellent. Ok, yep. Ah, sin H. Aquí está, ¿ve? 40. Va sin H. Póngame 4. Pero no me va a poner 4 ahí. No, 4. Ok. 14. Ok, good job. Ahí les puse, bueno, les pedí que me pusieran esos tres números finales, es porque 40 no lleva la U, en 4 sí la lleva, y este también 14, ¿verdad? Si ustedes se fijan, 40 no, 4 y 14, perdón, y 14 sí, y recuerden que después vamos a poner el team después. Ok, excellent. Si no se puede el abecedario, si no se puede los números, practíquenlo. Y si me quiere mandar un audio con los números del 1 al 100, yo lo escucho atentamente y con el abecedario también. ¿Ok? Good job, everybody. Qué emoción ver el montón de mensajitos. Ok, after that, let me think of okay, I need a volunteer that tell me with your own words. 14. Milton, va a dejar planas antes que termine el curso. ¿Qué se recuerdan o cómo entienden ustedes el uso del apóstrofe? Good night. Hello. Bueno, respecto a lo que usted decía, era que significaba posesión de algo. Ok. Give me an example. No los que están aquí. Dígame uno propio. Juana's shirt. Ok. Juana's shirt. Ok. Good job. Another example. It's Luisa's pencil. Okay, Luisa's pencil. Okay, good job. The Carmen's black shoe. Okay, Carmen black shoes. Black. Sin da, okay? Sin da Carmen, sino que Carmen's, pero sería Carmen's black shoes. Okay. Así sería, espérame. Ay, apagué mi mouse. Lo vamos a poner, quiero ver, veamos. Acá se lo voy a poner con otro número de letra.
me dijo Carmen's black shoes. Cosa, no me agarró el color. Ok. Carmen's. Recuerda que lo que los... dije. Ok. Recuerda que los zapatos son de Carmen. Carmen. Ok. ¿Cómo sería? Carmen's black shoes. Shoes. Ok. Así sería. Nicole's pants. Ok. Julie's book. Ok. Good job. Easy. ¿Se recuerdan fácilmente de este? Yes, teacher. Ok, good. Ok, so now what we're going to discuss. Necesito una voluntaria, un voluntario, ok, cualquiera que me quiera apoyar con este tema. El uso del a y el an. El uso del a y el an, se aplica dependiendo las letras que va o la palabra que inicie con una vocal o una consonante, antes del an, del okay. A y el an. Okay. Por ejemplo, en, digamos, my mother is a honest woman. Okay. Honest woman. An, y el otro honest que aplicaba. Or an honest. Honest. Okay. ¿Cómo sería en todo caso? Como la H, ¿verdad? No. No se pronuncia, me imagino yo que solo sería la A la que se le. La que se le agregaría ahí. Honest or honest. Honest. Mm-hmm. Entonces, como se está pronunciando con una consonante, se le agrega el and. Mm-hmm. Y en she's and unit state, como empieza con igual el sonido, es con una consonante. Uh-huh. ¿Sería? Sería el an. Sería a. Al revés. Consonante. Ajá. Es al revés. Al revés. Che. Me lo está diciendo al revés. Vaya, pues así es. Ah, pues empieza nuevamente. Uy, vaya. Cuando el sonido es con una consonante, se le agrega el a. Ajá. Uh-huh. Aunque sea una vocal. Uh-huh. Y cuando llevo el sonido de una vocal, como ice cream, uh-huh, sería an. Ok. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Ok, everybody. Good job. Ok. Ahorita estamos 24 personas. Bueno, incluyéndome, somos 25 personas las que estamos acá. Todos están acá conectados, pendientes de la clase. Dígame sí. Yes, teacher. Yes. Yes. Vaya. Yes. Okay. Vamos a pedir pizza. Yes. Eso, no, mañana. Y la vamos a comer digital. Yes. Ok, vamos a hacer unas breakout section. Yes, section. Y van a elegir cualquier tema. Ok, puede ser desde los más básicos que estuvimos viendo, o sea, el abecedario, el uso del subject pronouns, possessive adjectives, pueden usar el simple presente, el pasado. Vimos el pasado, ¿verdad? Yes. No, teacher, no. Vimos el pasado. Ok, si no vimos el pasado, pero vimos el presente y el presente continuo. Vimos también la pronunciación de las S's. ¿Se recuerdan de ese tema? Sí, teacher. Yes, yes, yes. Vaya. Entonces, revisen sus notas y elijan un tema. ¿Ok? Nos vamos a ir a unas secciones. Las voy a mandar en grupitos. ¿Ok? Para que elijan ese tema. Y entre todos van a discutir ese tema.
Cuando yo los haga, o sea, automáticamente cuando yo haga los cuatro grupitos, quiero ver 5, 10, 15, 20, 25, 5 grupitos, por eso les pregunté si todos estaban pendientes de la clase, porque no quiero dejar un grupo de 3 y otro que sí estén los 5, ¿ok? Por eso les pregunté, uno sí me va a quedar de 4, ¿verdad? Porque yo tengo que estar en medio de todas las secciones, entonces elijan un tema, el que ustedes se sientan cómodos. Y lo va a explicar, van a elegir a alguien. Si digamos alguien me explica el tema, ¿okay? Si alguien me explica el tema, el otro puede dar las ¿cómo se llama? Las oraciones, otro puede decir las negativas, si se van con el simple presente o el simple hecho también de las continuos, ¿verdad? Elijan cualquier tema, ¿ok? Si no finalizamos ahora, porque nos quedan como ya como unos 22 minutos quizás, más o menos, o sí, 22, ¿verdad? Sí, más o menos. Entonces, si no terminamos en este tiempo, mañana vamos a continuar porque este es un repaso. Para los que elijan otro tipo de tema de todos los que vimos en todo este tiempo, van a hacer también una pequeña conversación. Tratando de usar ese tema. Si va a utilizar otro, está bien, ¿verdad? Porque las conversaciones es de usar bastante tiempos, vocabulario, ¿ok? Si usted le dice en la conversación, pues usted le puede decir, ah, I like your new dress, ¿ok? O your new black dress, ¿ok? Ahí ya me está utilizando el your, ¿ok? O los subject pronouns, o digamos que usted anda perdida y le dice, oh, I'm sorry, I don't know how to spell this name about the in the address, porque vimos las direcciones, preposiciones de las preposiciones vimos del lugar, ¿ok? Podemos usar las preposiciones del lugar. Y también podemos deletrear nombres, si usted no sabe el nombre de la calle. O cómo se dice, por ejemplo, usted no sabe cómo se deletrea Natalia, por ejemplo. Entonces usted le dice, ah, no sé cómo se deletrea. Si lo pone con H, sin H. Por ejemplo, un ejemplo le estoy dando. No sé si me va comprendiendo qué es lo que yo necesito. Más o menos. Vaya, está bien, Marisela. Vaya, se lo voy a resumir, vaya, ya les dije mucha quizás ensalada, por eso los confundí. Vaya, digamos que Lisette Montoya y yo quedamos en el mismo equipo, ¿verdad? Entonces yo le digo a Lisette, Lisette, ¿y por qué no hacemos el tema del presente continuo? Ah, vaya, está bien, me va a decir, ah, un ejemplo, Lisette, un ejemplo. Entonces me dice, vaya, yo voy a decir... ¿Para qué lo vamos a utilizar? Vaya, entonces yo digo las oraciones en presente y digamos que Nora va también con nosotros. Ah, yo voy a decir los negativos y va Gloria también en el grupo y dice, yo voy a hacer las preguntas. ¿Ok? No sé si me entienden ahora. Sí, teacher. Lo que no comprendemos quizás, digo yo, es cómo se van a hacer los grupos. Ah, ahorita los hago para que vean. También... ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Ahorita, porque voy a hacer los grupos de breakout section. Espérame. Breakout rooms. Se van a ir automáticamente. No sé cómo se van a ir. Pero ahorita los hago. Quiero ver, crear. Con 5. Asignar automáticamente. Les va a aparecer un grupo. ¿Cómo se dice? Un icono. Y usted le va a dar a aceptar. ¿Ok? Quiero ver 4 de 5. Quiero ver si. Sí. Ahorita se van a ir, le dan a aceptar. Nos vamos a estar 5 minutos más o menos, ¿ok? Yo los voy a cerrar las breakout section. Ahorita nos vamos. Ah, usted aparece en dos dispositivos. Disculpe, Gloria. Teacher, ¿dónde va a aparecer eso? Ahorita. Gloria aparece en dos dispositivos, se va a ir en el mismo lugar, ya la vi, en el grupo número 2. Ahorita vamos para allá. Le da a aceptar, por favor. ¿Ya vieron? Denle en aceptar para los que ya
Damaris, la voy a mandar al 2. Kenia. Ok, vamos a los grupos, por favor, denle en aceptar. Marisela, solo usted me queda acá. Hello. Hello, hello. ¿Están todos acá? Hello. Ernesto. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tema van a elegir? Alba, mande. Manda, Alba. Elijan un tema, por favor. No. Hola. Hola. Ajá. Hola. Entonces agarramos ese tema. Yo creo que sí, ese está bien, ¿verdad? Sí, por mí no hay problema. Vaya, tampoco por mí, no hay problema. Sí, está bien. Ajá. Está bien. Vaya, y entonces ¿cómo lo vamos a repartir? ¿Quién quiere comenzar? La explicación la quiere todo en inglés, ¿verdad? Ajá, pienso yo que sí, ¿verdad? Vamos a ver. Hello, ¿cómo van? Ya tienen pues. Nos hemos dicho el tema de las horas y los tiempos. Okay. ¿Y tenemos que delegar a alguien para que lo explique? Sí. Y alguien que pueda dar como las ¿cómo le digo? Las oraciones o ejemplos. Este, ¿notaron el mensaje o leyeron el mensaje que les envié? Que tomen nota de los compañeros o compañeras que estén ahorita para que el día de mañana se les haga más fácil. Para hacer un solo grupo, porque tengo inconvenientes con un grupo que no están completos, no están todos. Nos vamos a regresar en un minuto ya a la sección general. Ok, entonces solamente vamos a decidir el tema y ver con quiénes estamos y mañana vamos a hacer la exposición, digamos así. Ajá, sí, porque okay. Si no, no vamos a avanzar. Bueno, gracias. Okay. Okay. Thank you. Terminen ING el verbo, creo que sí.
¿Cómo están? Aquí no estamos de acuerdo. Sí, ok, los vamos. Tomen nota con quienes estén ahorita para, quiero ver, les voy a asignar a Wendy. Quiero ver, ¿qué grupo son ustedes? El 4. 4. Ok, les voy a asignar a ustedes a Gaby, a Wendy, perdón. Y ya vamos a regresar a la general porque tengo problemas con un grupo porque no están todos conectados. Bye. Ok, tomen nota con quienes están, nombres y todo. Ok. Ok. Good. Gracias. Hello. Hello. ¿Cómo va? Es que, teacher, se nos salieron dos miembros, creo. Wendy estaba con ustedes. Sí. Ah, la asigné al 4 porque creo que se desconectó y la mandé para allá. No sabía que acá estaba. Ok. Okay. Uh-huh. ¿Ya tomaron nota con quiénes están? No. Tomen nota, por favor, porque ya vamos a regresar a la general. Ok, teacher. Ok, good. Bye bye. Bye. Hello. Ya vamos a regresar a la general. Tomen nota con quienes están, por favor, porque mañana van a exponer el tema que elijan ahorita. Por favor. Hello, welcome back. Hello, teacher. Hello, ¿tomaron notas con quién estaban? Sí. Ok. Ahí se ponen de acuerdo, por favor, cómo van a hacer para el día de mañana, ¿verdad? Porque ya ahorita ya nos quedan 8 minutos para finalizar. Pero si tienen dudas de algo, no duden en preguntarme, ¿verdad? Con respecto al tema que hayan elegido en grupo. Y si gustan, pásenmelos, por favor, escríbanme así en un chat, a mi WhatsApp. Elijan a alguien que me mande el número del grupo y el tema que eligieron. Quiero ver si no se vaya a repetir muchas veces el tema, porque si digamos varios grupos me agarraron el simple present, vamos a ver ahí qué cambios podemos hacer, ¿verdad? Para hacerlos con tiempo. Uh-huh. Para las personas que no tienen mucho tiempo para hablar o cosas así por cuestiones del trabajo o cosas que tienen que hacer, avísenme también, ¿verdad? Para que no darles mucho trabajo a unos grupos, a otros que sí, a otros no, ¿verdad? Sino que avísenme cómo van a estar con tiempo. Va a ser una exposición bastante corta. No es de 5 minutos, sino que quiero escucharlos realmente que hayan entendido todos los temas. Y que si necesitan refuerzo de algún tema X, usted me puede decir, mire, teacher, y cree que puede hacer un review de este tema. Me puede escribir a mi WhatsApp para que lo podamos hacer el día de mañana, ¿verdad? Por su explicación del tema va a ser bastante corta. Así que ustedes me avisan. Okay. After that, I don't know if you have anything to add. No sé si ustedes tienen algo que quieran agregar. No? Yes. Teacher, y para exponer los temas, ¿va a ser por orden de número? Sí, digamos, Marilyn es el grupo 1, ellos serían el grupo 1, pero si digamos Marilyn no ha ingresado otra compañera de ella,
para hacer la exposición y ella va a dar los ejemplos, me puede decir el grupo 4, ¿podemos ser nosotros? Puede ser, también. Ah, bueno, perfecto, gracias. Ok, no sé si quieren agregar algo más. Nosotros, yo no me fijé muy bien con quienes quedé, solo creo que iba con Lisette Montoya, creo que iba con ella. Y las ajá. demás personas, no sé, para ponernos de acuerdo después. Gaby. Sí. Vamos con Ana Mayora. Damaris. Damaris. Ajá, y Gloria Orellana. Ajá, sí. Porque para ponernos de acuerdo después. Ajá, tomen nota, por favor. Grupo 2, ¿quiénes son? Gloria Orellana, Gaby Lozano, Ana Marroquín, Mayora, perdón, Damaris Marroquín sí. y Lizeth Montoya. Así es, cabal, cabal. Ok, good job. ¿Ustedes qué grupo son? El 4. Número 2. No, dos somos. Perdón. 4, sí. decía ahí. Uh-huh. Yo vi que es que fíjese que ¿quién me escribió? Pues ahorita, hace poquito me escribieron, bueno, escribieron al grupo. Quiero ver. Teacher, perdón, en el grupo que yo estaba no vimos qué número era. Quiero ver, Jennifer, ¿qué grupo era usted? Sí, no. El mío grupo era el grupo 4. Yo escribí al WhatsApp dándole el tema de sí, que habíamos elegido. Ustedes son el grupo 3. Con el tema de time. Glenda. Bueno, teacher. Mande. Yo estoy con el grupo, creo que es el grupo 2, ¿verdad? El grupo 2 es Jennifer Portillo, Vanessa y Wendy Coroy. No, grupo 4 es. Y pues, me manda un mensaje. Grupo 4, gracias. Milton me manda un mensaje, grupo 4, ¿y quiénes son? Y el hola. Tema. Me manda el nombre de los del grupo, el número, perdón, y los que integran el grupo. Yo ya lo mandé a WhatsApp, solo quienes integran, ¿no? Uh-huh. Ok. Ok, Diana. Diana, ¿con quién va? Diana Portillo. La otra, ¿cuál es? Dina por ti. Dina, perdón, Dina. Iba con Glenda, Mónica y me parece que había otra. Sí, es Glenda, Adriana, Mónica y Glenda. Ajá, sí, okay. Lo dijo ella. Ok, ya tengo grupo 2. Voy a tomar otra. Ok, Marilyn, ¿qué grupo es? Jennifer va a presentar con su grupo el Present Continuous. Está bien. Grupo 1, ¿quién es grupo 1? Yo estoy en el grupo 1, profe. Natalia, perdón. No, sí, Natalia. Natalie. Ok, Natalie, grupo 1, ¿qué tema? Creo que habíamos elegido lo del apóstrofo. Apóstrofo. No recuerdo con quiénes vamos. Ok. Quiero ver Jennifer, Milton. Wendy, ¿con quién va? Con Jennifer Portillo, teacher. Vaya, quiero ver. Jennifer, Milton, Vanessa. Vanessa y Wendy. Milton, ¿con quién va? Hola, yo voy con Jennifer hoy. Ah, Jennifer, Vanessa y Wendy. Ok. Sí. ¿Y Melvin? Melvin, nosotros necesitamos ayuda. No sé si las que van en el grupo 2, que es Damari, Gloria, Ana y Lisette, que si manda un mensajito diciendo que son el grupo número 2 en el chat de WhatsApp para agregarlas a otro grupo. Ok.
Ahí está, mande un mensajito ahí. Ok, everybody. Ok, si tienen Melvin. Melvin present continuous, ¿con quién va Melvin? Melvin, Nora, Marilyn, van también con el present continuous. Ok, perfecto, me terminan de mandar con quiénes van, ok, para poder asignarles número, ¿verdad? Si ustedes no se acuerdan el número, yo le voy a poner número, ¿ok? Veamos, antes de finalizar la clase, ¿ok? ¿Se recuerdan de la pronunciación de la S? ¿Se recuerdan de eso? ¿Se recuerdan que teníamos que la pronunciación de IZ, o sea, pronunciación yes o easy. Okay, we're going to use it with this last consonant, right? Glasses, boxes, sizes, matches, dishes. Okay. ¿Se recuerdan de esto? No. Yes. Hello, everybody. No, teacher. ¿No se recuerdan? Ok. No remember. Ok, do you not remember? Ok, so what are you going to do? That you're going to practice or, yes, practice and remember that when we're going to have this and this, okay? So we're going to use at the end, ES. Okay, sorry about that. ES, okay. Box, boxes, okay. Size, we're going to use just the S at the end because we have already the E. So we're going to add just the S. Match, okay, match. We're going to add ES, right? Why? Because this word ends with CH. We're going to add ES. And the same case of this. How we're going to use or how we're going to write platos in English? Plato en inglés, ¿cómo se escribe? Dish. Ajá. Okay, so we're going to add ES, right? And we're going to say dishes. Okay, so this is the pronunciation with IS or Z. In this case, Z, sorry. Okay, when we're going to pronounce with sound at the end, that we're going to see the last consonant, okay? In this case, we have this ones at the end. Esto no significa que sean así como una regla que no la vamos a poder utilizar o no la vamos a usar. ¿Cómo no? Porque cuando estamos diciendo gatos, ¿cómo vamos a decir? Cats. Ajá, ok. So, roofs. Book. Books. Lip. Ok. Ya lo dijimos. Month. Month. Ok. The pronunciation with this S at the end, we're going to say sound. Ok. So that's easy. Libro. Esto sí, este es un poquito más fácil, ¿verdad? Yeah. Tenemos la pronunciación with
sound, okay? When we're going to say dog, how are we going to say with the last, or in this case, plural? The pronunciation is going to be dogs, girls, moms, fans, okay? So you try to do, but that is sound at the end, dogs, okay, dogs. So you're going to feel your vibration, okay, in your throat, okay? That is a different how we're going to pronounce this three different sounds, okay? So don't forget that, how we're going to do it, okay? I don't know if you have any question about this rule. No sé si tienen preguntas con esta regla. Yes, no. No, teacher, ahí es pura práctica. Sí, exacto. Pura práctica es la que les va a ayudar con esta regla. No sé si tienen algo más que agregar o que necesitan algún refuercito. Teacher, mande. ¿Podría explicar otra vez el trabajo que vamos a hacer en grupo, por favor? Ok, el grupo que el, perdón, ¿para el trabajo cuándo? Para mañana. No es una gran presentación que digan, ay, esto es así, no. Es una presentación de 1 o 2 minutos. Digamos, usted habla del simple presente. Va, aquí está un claro ejemplo. Digamos que mi grupo va a hablar del artículo A en A. ¿Okay? Entonces, yo explico cómo vamos a utilizar el A. ¿Okay? Lo vamos a utilizar con sonidos consonantes y con palabras que inician con consonante. Va, ahí terminó la primera fase del A. Después, como el artículo A. La mierda se borró, pues. Tengan cuidado con los micrófonos, por favor. Disculpe. También tenemos el AN, ¿ok? El AN lo vamos a utilizar con sonidos que inicien con vocal o sonidos o con una palabra con vocal, ¿ok? Hasta ahí terminó la explicación, pero va a ser en inglés. Después tengo 2 ejemplos acá, ¿ok? So, entonces viene alguien y me dice, ok, vamos a utilizar el A con consonantes, ¿ok? Entonces este ejemplo está malo porque vamos a utilizar el A con sonido de consonante. Ah, ok, vamos a decir. My mother is a honest person. No. ¿Por qué? Porque la H es muda y en esta palabra vamos a decir my mother is an honest woman. ¿Ok? Good. Va, y hasta ahí terminó su explicación del uso del artículo A en AN. Ok, no sé si me voy a explicar ahora, Nora. Solo va a decir lo del tema y unos ejemplos. Si va a decir negativos, positivos y preguntas. Eso va a ser todo. Y el teacher. Ok, en sus propias palabras. Si quiere hacer diapositiva para apoyarse, hágala y me la envía y yo la presento. Ok, teacher, pero tenía una duda porque me sacó un ratito de la reunión mi internet, pero ¿y los temas que han tomado, cuáles son, teacher? Fíjese que ahorita los que he leído es el presente continuo, el apóstrofe. Y el present continuo lo lleva dos grupos, el de Melvin y el de Jennifer. Ok. Gracias, gracias. Ok. No sé si tienen otra pregunta. Sí, teacher, podemos cambiar de tema. Sí, lo pueden cambiar y me manda un mensajito. Me manda un mensajito con su número de grupo, integrantes y el tema a mi WhatsApp, por favor. Ok, teacher. Ok, any other question?
Este, teacher, ¿y qué otro tema dijo que había? El de presente continuo, ¿y qué otro? Está el presente continuo, está el simple presente, está también el, quiero ver, está el, la pronunciación de las, como estábamos viendo, de la S, también estuvimos viendo el artículo da, además del I y el an, los números, el alfabeto, las preposiciones. Ajá, podemos poner los subject. Podemos agarrar el de los subject, nosotros. Pueden usarlo y también pueden hacer también, para extenderse un poquito, más de un minuto, pueden hacer una conversación ya utilizándolo, si lo quieren utilizar. Ajá. Porque yo lo okay. que quiero es que le queden claros esos temas. Sí, sí, sí. Gracias, teacher. Okay. I don't know if you have any other question. No sé si tienen otra pregunta. No, teacher. Okay. Si no tienen otra pregunta, entonces nos quedamos hasta acá. Y nos vemos el día de mañana con sus exposiciones. Un pequeño repaso de otros temas y el examen final que ustedes prácticamente ya lo hicieron, ¿verdad? Pero si tienen algún detallito así como de, teacher, miren, no entendí esto, con mucho gusto mañana lo vamos a resolver, ¿ok? Ok, teacher. Ok, good night, everybody. Good night. Good night, teacher. Bye, bye, everybody. Good night, everybody. Bye. See you tomorrow. Good night. Bye.